muy bonito cada vez que ves en la lista de los máximos goleadores de la selección estar ahí con esos jugadores, con esos nombres. Y bueno, desde aquí les agradezco a todos ellos que todos se preocupan siempre por mí. Me mandan mensajes de ánimo muy a menudo. Fernando Hierro, Fernando Morientes, Butragueño, todos, Fernando Llorente también. Hay un montón de jugadores y excompañeros que he tenido que me están siempre animando. Capdevila es uno que desde hace un año y medio me lleva diciendo siempre que iba a ser mi mundial, que iba a estar muy bien y bueno, se lo agradezco mucho cada vez que tengo algún momento bonito, yo me acuerdo también de ellos. Cada momento lo guardo para mí, para siempre. Intento hacer fotos, vídeos, de todos los momentos aquí con los compañeros y espero que termine lo más tarde posible, la verdad, porque es increíble todo esto. Al final, lo que hay que mirar es el 20 de diciembre, donde hemos llegado, y hay que trabajar todos los días. Hemos tenido un pequeño bache, pero bueno, se trata de solucionar las cosas lo antes posible. Tenemos una oportunidad increíble y somos conscientes de la oportunidad que tenemos y de lo que conlleva. Hay muchas selecciones que tienen grandísimos jugadores, pero nosotros tenemos un grandísimo equipo. Ya sea por cómo jugamos al fútbol, pero más por el grupo de personas humanas que hay aquí. Al final, ojalá que podamos llegar lo más lejos posible, pero si no, creo que todos nos sentiremos orgullosos de haber pertenecido a este grupo y sobre todo de haber luchado juntos.